Ven, vamos a enseñarles lo que he comprado. Unas tazas de Navidad para tomarnos el chocolate. ¿Qué más? Mira, Tyr. Mira, ven. Una seta. A Tyr la seta esta le gusta, pero le da miedo, yo creo. ¿Cómo lo ves? Una seta. Perdonad si escucháis la música, es que está Xavi recogiendo y se oye ahí al mismo reset. Dos, iguales. Y una vela roja, que tengo blancas pero no tenía roja para hacer el contraste. Y una cosa que me encanta, bueno, marshmallows, no sé pronunciarlo, de chocolate. Y he conseguido esto. Pues esto es para poner aquí cosas. Como que no tienes ya cosas de estas. No, porque esto es de madera guay, de estos que me gustan. Esto en el lo venden en el Muy Mucho, que vale una pasta. Y en el Teddy lo he encontrado bastante barato. En realidad me hubiese gustado. Va a estar viendo el vídeo este. Van a estar viendo el vídeo mi madre y mi padre y van a decir: hija mía, ¿estás comprando madera? ¿En serio? Sí, pero es que yo no tengo una motosierra para ir a cortar unos tronquitos. ¿Cuánto te ha costado la madera? 7 euros. Ah, bueno, todavía. Pero claro, es que en el Muy Mucho vale 20. Una madera así. 20 euros. Bueno, ya está. Esto es lo que he comprado. Y no he comprado nada más navideño porque ahí abajo tengo una bolsa con todo lo que tengo de otros años y ya. Estaría. Así que esta tarde, adornos de Navidad. La Tyr se ha enfadado. Tyr, ¿te has enfadado? Bueno, ya he hecho mi paseo diario. He estado bastante rato. Ahora tengo que aguantar mínimo una hora de paseo. Hoy me he mareado. He tenido ganas de vomitar. Esos son los síntomas que más persisten. Pero bueno, pues lo que hago siempre, me esfuerzo a seguir, entro en una tienda, si la rambla está muy llena me voy por un callejón, lo que he hecho hoy es irme a una tienda alejada porque el Teddy está bastante lejos y entonces ahí pues más o menos puedo, hago como un poco de respiro, después regreso a ver cómo voy, pero es que hoy era horrible, mucha gente y eso. Nunca podré volver a un centro comercial. Y os voy a contar lo que he empezado a leer. Ayer por la noche empecé a leer Ellos dos de Joanna Russ. Me está gustando mucho por donde quiere ir. Pero como todo lo de Joanna Russ, necesitas una concentración máxima. Entonces, bueno, voy a estar leyendo este y lo combinaré con otros. Tengo que decir que no seguí leyendo el de Riesgos de viajes en el tiempo porque hoy se me caducaba el préstamo. Entonces pensé, como estaba muy enganchada con Carol, pensé, no me va a dar tiempo a leerlo y no voy a leer más porque a lo mejor se me acaba el préstamo y se me queda en un punto en el que es muy emocionante. Entonces, no he mirado todavía, pero voy a probar a ver si, aunque se me haya terminado el préstamo, lo puedo volver a reservar, a coger en préstamo. Y entonces leería ese. Si no, pues, no sé, tengo dudas. Tengo varios, como os dije la semana pasada. Y no sé cuál leer, porque es que ahora mismo leería todos, no lo sé. El caso es que lo que voy a hacer hoy, seguramente, en lo que me aclaro con la Biblio, es seguir con Joanna Russ. Y he empezado el primer cuento, que voy por la mitad porque es un cuento, el primero que es el más largo, que se llama La Escuela de Magia. Y me está gustando mucho. Oh, echaba mucho de menos a Michael Ende, la verdad. Es que creo que esta antología la voy a estar leyendo lo que queda de mes, que van a ser cuentos muy chulos, lo presiento. Y la edición es muy guay, ¿verdad? Así que nada, esto es lo que voy a estar leyendo. Y hoy, sí o sí,
Mientras preparemos los adornos de la casa, voy a ver mi primera película navideña por fin. Tengo unas cuantas en la lista. Es mediodía, bueno, mediodía, primera hora de la tarde. Ya se está yendo el sol. Voy a leer un poco de ellos dos y me pongo con los adornos. Y Xavi está en la cocina intentando matar unas mosquitas. Que llevamos un tiempo con que salen mosquitas de la cocina y hemos comprado productos de estos y no se mueren. Y he encontrado un mejunje en YouTube y lo está probando. Bueno, ya hemos puesto el árbol, he decorado un poco las estanterías y ahora voy a cambiar eso de ahí. Que lleva ahí un año. Lleva un año, exactamente. Esto lo compré, es el como encestado, no, tiene un nombre. Entonces lo que hice fue ponerle las hierbitas y esto. Se está saliendo ahora, ha durado un año y ahora se quita. Y lo até con cuerdecitas. Ahora voy a quitar bien las cuerdecitas y cambio el cacharro este. Thank you.
¿qué tal? Hoy es martes, ya es primera hora de la tarde. Estoy aprovechando los últimos rayos de sol para leer Sin luz, que la luz está muy cara. Estoy leyendo Ellos dos de Joanna Russ. Me está gustando mucho, como todo lo que escribe esta mujer. Y también ayer conseguí de la biblio renovar el de Riesgos de viajes en el tiempo y ya he avanzado un poco más, voy por el 25%. Y esa, como me parece una lectura más ligera, la estoy leyendo por la noche y Ellos dos por el día, básicamente, depende de la hora que me ponga a leer. Nada, esta mañana he ido a hacer mi excursión, no ha sido un buen día, me ha vuelto a entrar un poco de pánico y he llegado a casa con bastante ansiedad porque la gente está otra vez a tope, o sea, las calles, sobre todo la zona de la Rambla, que es por la que tengo que ir para, ¿no?, hacer más exposición. Está horrible. Entonces, a ver mañana qué me dice la psicóloga, si me deja descansar unos días de estrés, porque exponerme todos los días a ese nivel, no, es que os lo digo, he llegado a casa y estoy ahora mismo reventada, que tenía planes de hacer muchas cosas esta tarde y creo que no voy a hacer nada. Pero bueno, mañana, si me encuentro mejor, voy a haceros un resumen de las pelis navideñas que hay en plataformas que he visto y que me gustan. Y también, pues, no sé, os diré mi lista de pendientes que quiero ver estos días. Ayer, como visteis en el vídeo mientras estábamos colocando el árbol, vimos una de Netflix, no me acuerdo el título, Qué duro es el amor o algo así. Y me divirtió mucho, la verdad. También estuvimos escuchando Los Teleñecos en cuanto a Navidad, que es mi banda sonora de Navidad. Y nada. ¿Qué más? Sí. Y aparte de las recomendaciones de pelis navideñas, esta semana quería planear alguna foto navideña. Navideña, o bueno, ayer se me ocurrió una a raíz de ver El baile de las locas, se me ocurrió una fotografía. Pero hoy, como no me encuentro muy bien, creo que lo voy a aparcar y mañana por la mañana me voy a dedicar a pensar, a idear la foto. Entonces, si me sale algo, no os voy a prometer nada, pero si me sale algo, pues grabaré el making of y demás. Y ese es mi plan para esta semana, aparte de los quehaceres. Y sí, ahora cuando acabe de leer voy a retocar un par de fotos que he hecho antes de unos libros para subir a Instagram. Y ya estaría. Este es el resumen del martes. Si pasa algo interesante durante esta tarde, ya os lo cuento. Pero creo que este vlog me va a salir más cortito que el anterior. Espero. Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles. Al final no he tenido mi reunión con la psicóloga porque, claro, yo no me daba cuenta de que era festivo. Y cuando me ha avisado, pues yo ya me había despertado, preparado y todo. Así que nada, estoy aprovechando la mañana para avanzar en algunas cosas que quería hacer, en lecturas de no ficción, en ir mirando sobre el tema de la foto que quería hacer. Y he encontrado alguna cosilla en Pinterest,
A veces cuando no me viene la inspiración, pues suelo mirar en ilustraciones, voy buscando cosas que, eso, algún tema en concreto y a veces pues encuentro alguna cosa que me inspira. Y nada, ahora os lo voy a enseñar. Quería hacer alguna foto de temática navideña e invernal. Y bueno, me voy a tirar más por invernal, porque navideña no encuentro nada que me inspire mucho. Pero invernal, bueno, me ha dado alguna idea más con colores en sí. Y a ver qué me sale. Seguiré buscando. Y nada, aparte de eso, hace mucho viento en la calle, por lo que la tira está muy pesada. O sea, lleva unos días que está pesadísima. Todo el rato maullando. Ahora se habrá callado, pero está muy pesada. Y el vecino llevaba unos días sin hacer nada de ruido y hoy ha vuelto porque está cantando otra vez. Desde que subí a hablar con él, no ha vuelto a tocar la guitarra. Pero cantar, sí, canta muy mal. Bueno, que al final ayer, como no estaba muy allá, nos enseñé, pero pequé otra vez en el Reddit. Esto es imposible, pero bueno, os voy a enseñar. Conseguí el monje de la edición esta de Valdemar, así, pequeñita. Y buah, es un tocho, ¿eh? No me imaginaba que era tan tocho. Es una de las novelas que está en la lista de lecturas del club de Moonlight Books. Y nada, lo tenía pendiente desde hace mucho. De hecho, esta edición me suena que la tiene igual mi hermano en casa. Y la encontré y dije para mí. La verdad es que ayer hice compra de terror todo. Están trayendo un montón de cosas. Ahora hubo un tiempo que traía mucha ciencia ficción que no tenía. Creo que ya he ramblado con todo lo que me faltaba. Y ahora están trayendo bastante cosa de terror. Y la verdad es que el otro día tuve una mala experiencia. Siempre voy a ese Reddit. Y bueno, con el dueño que está. Pues sí, es un hombre un poco seco, pero bueno, cada uno a lo suyo y ya está. Pero el otro día cuando fui no estaba él y estaba una señora que yo creo que es su pareja. Y estaba yo sola en la tienda y yo soy una persona de... hay una pila de libros, lo cojo despacio y lo vuelvo a dejar como estaba. O sea, no soy de desordenar los libros y hay muchas... O sea, las estanterías las miro sin tocar y esas cosas, ¿no? Pero bueno, me hice un par de comentarios. Yo estaba en medio de la tienda en una pila de libros que siempre tienen ahí, que cuando llegan los nuevos, el hombre los deja ahí, yo ya lo sé. Entonces vi que había nuevos y me puse a mirar y viene la mujer y me dice, no, no, estos no los puedes mirar porque ya están en las estanterías, no hace falta que los mires. Escuchéis a latir, ¿no? Entonces, digo, vale, no los miro. Yo sé que no es verdad porque acabo de ver dos ahí que no había visto nunca, pero vale. Y entonces ya me iba y al lado del mostrador también tenía una pila y los estaba mirando así, literalmente, sin tocarlos, pues mirando el canto de los libros a ver si veía alguno más interesante. Y viene la mujer corriendo otra vez. No, no, esos me acaban de llegar, esos tampoco los puedes mirar. Y me fui muy cabreada. No la dije nada, me fui cabreada. Vale. Tir. Tir, por favor. Ven aquí. No quiere que entres. No quiere que entres. No entras. ¿Eh? ¿Eh? Que es que eres una niña muy pequeña. Ven aquí. Venga. ¿Ahí te vas a quedar más tranquila? ¿Eh? Bueno, eso, que yo salí enfadada de allí ese día. Pero tengo que reconocer que ayer cuando fui, flipé porque la tienda estaba súper ordenada. O sea, esta mujer en un día ha ordenado más sus libros que el otro hombre en meses. Entonces yo creo que ella estaba como un poco estresada en ese momento porque
quería ordenar rápido porque es una tienda muy pequeña y tiene muchísimos libros. Entonces yo creo que estaba agobiada. Entonces, aunque me sentó mal, entiendo que a lo mejor ella, pues, en ese momento estaba estresada. Así que nada, bueno, al final, pues eso, ayer compré. El monje, también encontré este de M.R. James, Tres historias de fantasmas. Está aquí manchado, pero es que en realidad me iba a llevar cuatro y no encontraba ninguno que quisiera más. Me estaba agobiando un poco y vi este y lo he visto en muchas, en la librería. En realidad no me di cuenta que estaba así manchado. Lo vi lo he visto bastante en la librería de una edición nueva, pero bueno, pues como yo no conozco al autor, para conocerle, sí, yo creo que está bien. Conseguí esta novela juvenil que es de relatos de Edith Nesbit. Historias de dragones. ¿Vale? Maravilloso, o sea, fan total. Después, este me lo llevé simplemente porque la sinopsis me gustó, no conozco nada de la historia, pero cuando encuentro historias de terror así cortitas, como que digo, vale, esto me lo leo en un suspiro y es bien. La puerta del terror de Henry Slezak. No sé si lo conocéis. La puerta a lo desconocido puede a veces encontrarse en una habitación recóndita de una tenebrosa mansión, pero también en los recovecos insondables de la memoria personal. No os leo más, pero ya con eso dije, mola. Y este, que realmente, o sea, ya sabéis que a mí la tapa semiblanda me encanta. Y yo vi esta portada y pensé, me da igual cómo sea el libro. Lo voy a llevar. O sea, mirad qué maravilla. O sea, es maravilloso. Superstición diabólica. O sea, el nombre no. No, pero. O sea, me encanta. La verdad es que la sinopsis tiene muy, muy buena pinta. Así que nada. Pues voy a seguir pues mirando un poco las fotos, planeando algo. No sé si las haré hoy o mañana, porque la verdad es que hoy tengo unas ojeras guapas. Pero bueno, iré pensando en lo que quiero hacer. Y pero que sepáis que esta semana, sea hoy, mañana, el viernes, intentaré hacer unas fotitos aquí en casa, no sé dónde, porque como hace mucho que no hago fotos y ya no tengo pared, pues pondré la tela ahí al fondo negra o no lo sé. Así todos los días. Yo no puedo más, no puedo más con esta gata. No puedo más. Me decís qué guapa tu gata, sí. No la tenéis que aguantar todo el día así. Está operada, ¿vale? O sea, no maulla porque tenga celo ni nada. No, es que ella es así. O sea, teníamos que hacerle caso a las 24 horas del día. Y si no estamos por ella. No puedo más. Mirad mis ojeras, o sea, mirad mis ojeras. Venga, Ya tengo luz. cuando queráis, acción. ¿Qué quieres que digamos? No sé, que Hola, saludéis. Laura. Hola, Laura. ¿Qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Que sepáis que hay fans de cine actual que también ven mis vídeos a veces, así que podéis aprovechar y saludarles. Pues un saludo a todos los que ven el blog de Laura, el BookTube, y le encanta. Nosotros también lo vemos, ¿eh? Nosotros siempre estamos en las sombras. Es como la gente que nos sigue a nosotros y está en la sombra, pues nosotros te seguimos a ti, siempre estamos en la sombra. Ya lo Al final sabía nos da yo. la vida para contestar todos los mensajes, todos los comentarios, ponerte un comentario a ti y demás. Pero sí, yo te sigo constantemente a ti, Laura. Muy bien, así me gusta. Sí,
Sí, señora. Oye, haber dicho que salíamos en vídeo y todo, y nos ponemos un poquito guapos. Pero si estés muy guapo siempre. Si estoy en pijama. ¿Qué? Eso no me estás viendo porque estoy camuflado. No. Pero esto es blog informal, yo salgo en pijama, no pasa nada. Ah, en otras veces. ¿Es blog de fiesta de pijamas? Sí. Es blog más de Navidad. Yo le he quitado las zapatillas a Chris. Muy navideños. Las zapatillas de Valladolid. Calentitos. Ale, ya me despido. Adiós. Chao. Hola. Tir. Ahora tengo un poco de fresquito. Acabo de grabar con los chicos de Cine Actual mi parte del podcast, que hacen un especial todos los años con lo peor, lo mejor y lo peor de 2021, bueno, de cada año. Pelis sin series. Entonces, pues contactan con los colaboradores y los colaboradores hacen su top. Me estoy explicando fatal. Bueno, eso que estaba grabando ahora, voy a merendar. Xavi había hecho cafecito. Y me voy a comer los dos últimos portillanos. Mi madre me mandó esta caja. No sé si los conocéis. Se hacen en Arrabal de Portillo. Y es una pasta típica de Valladolid. De hecho, en Valladolid había, creo que ya lo cerraron. Es que pasó justo antes de la cuarentena y no lo tengo claro. Creo que lo cerraron ya. Bueno, y ahí te pedías un... Cuando te pedías un vino, te daban la zapatilla, que llamábamos coloquialmente. La zapatilla es esta pasta buenísima. Entonces mi madre todos los años me manda una caja y otros años he repartido, pero este año he dicho no, lo siento, me los he comido todos porque a Xavi no le gusta, pero no pasa nada. Entonces los he ido merendando durante este mes y algo que desde que me los mandó. Navidad vuelve a casa, estoy viendo. Pues lo típico de una chica que vivía en un pueblo pero se ha ido a la ciudad a hacer carrera y ha heredado la casa de su abuela, entonces tiene que regresar porque ha habido unas averías, entonces regresa y recuerda, y pues se encuentra con sus amigos de la infancia, su primer amor y esas cosas, y ahora están aquí celebrando una cena. Mirad que, es que mirad la decoración, es que qué bonito. Mira, ¿quién puede tener 4 plantas flores de estas de Navidad? Pues la gente de estas películas, claramente. Eso no falla nunca. Mirad qué árbol, más grande que... Suman 20. Correcto, bien hecho. Es que es pura Navidad, pura Navidad. La trama no tendrá mucha chicha, pero yo miro el fondo y mira, felicidad. ¿Me sustituyes? Claro. Hola, buenos días. Hoy es jueves. Acabo de venir de dar mi paseo. Hace mucho viento, me he puesto la trenza y se me ha salido la mitad del pelo de camino porque hace mucho viento. Hoy he dormido fatal. Fatal, fatal. Llevo unos días que no remonto. Es que a nada que estoy un par de días de insomnio, ya mis ojeras. He dormido muy mal. Me quedé dormida bastante bien, pero me he despertado a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. A las 5 cuando se ha despertado Xavi para irse a trabajar, ya ni siquiera he hecho el amago de quedarme dormida y me despertaba, ni eso. O sea, estaba con los ojos como platos. Me han dado, no sé, las 7, las 8 y ya he conseguido dormir un par de horas. Pero nada, mal. A ver si esta noche duermo mejor, porque luego la siesta no puedo dormirla. Pero bueno, he ido a hacer el paseo. Estoy participando en el amigo literario, el amigo invisible literario de David de Le Petit Le Poulain. Lo estoy diciendo mal, seguro.
¿Sabéis quién es? Os dejaré en la cajita de información su canal. Si no le conocéis, queréis ir a echar un vistazo al canal. Y la verdad es que he conocido bastantes canales nuevos que no conocía, porque yo soy un desastre con los canales. O sea, sigo casi prácticamente los que seguía cuando empecé. Y ni eso, porque a veces no me da la vida. Pero está muy guay, pues, conocer a gente nueva y canales nuevos. Y hoy he ido a hacer un poco, pues otra vez, paseo por las librerías para ver si encontraba el regalo para el regalo literario para mi amigo literario de BookTube. Y ya casi casi lo tengo. He ido a recoger un paquetito que es de un regalo para Xavi, que me gustaría enseñároslo, pero como a veces ve mis vídeos, pues no quiero spoilearle el regalo, así que no os lo voy a enseñar. Ya os lo enseñaré cuando lo abra. Y nada, el plan para hoy. Después de todo esto, tengo que ir a comprar. Debería ir a comprar, pero pues no sé si dejarlo para mañana por la mañana o acercarme por la tarde. Y nada, la foto hoy no la voy a hacer. A ver si mañana duermo mejor y me levanto con ganas y ya lo dejo para mañana la foto. Así que no tengo... Bueno, sí, preparar el envío. Ya tengo un par de envíos más que voy a hacer a Valladolid. Pero no sé si entre mañana o el lunes lo enviaré. Porque es que no me gusta enviarlo los viernes, porque en realidad al final se atrasa hasta la semana siguiente. Prefiero enviarlo a primeros de semana. Así que a lo mejor lo envío el lunes y aprovecho con lo del amigo invisible literario. Y nada, ese es mi resumen de esta mañana. Si me pasa algo interesante, pues ya os cuento. ¿Quién se portó ayer mal por la noche? Esta señora se portó muy mal. La castigamos un poquillo. Y hoy está así, un poco enfadadita. He soñado contigo, Tyr. He soñado otra vez que te largabas por ahí de paseo y no te encontraba. Es que me haces tener unas pesadillas, ¿eh? Hola. Es que me ignora. Hola. Hola, buenas tardes. Hoy, como habéis visto, no me pienso peinar. Al final he ido a comprar al súper después de comer. He aprovechado porque digo, si espero más me va a dar una pereza horrible. He estado leyendo después de comer. Estoy casi terminando Ellos dos de Joanna Russ. Me quedan unas 30 páginas. Y estoy leyendo este por el día y por la noche os dije que estaba leyendo Riesgos de viajes en el tiempo de... Se me ha ido el nombre, de Oates. ¿Cómo es el nombre? Se me ha ido, pero sabéis qué escritora es, ¿no? ¿Qué me está pasando? Que las dos historias tienen cosas muy similares. Entonces me cuesta... O sea, voy un poco más lenta porque ayer leyendo el de Riesgos de viajes recordaba cosas de este libro y pensé, no, que me estoy liando, que este es el de... Joanna Russ. El concepto es muy parecido, lo que en un libro hay viajes en el tiempo y en otro hay viajes interplanetarios, ¿vale? Pero el trasfondo de las dos novelas creo que es muy parecido. Voy a esperar a terminar las dos para deciros si es así o no. Deciros que creo que Ellos dos de Joanna Russ es hasta ahora, de las tres novelas que he leído de la autora, la más accesible gramaticalmente, se podría decir, lingüísticamente, no sé cómo decirlo. Joanna Russ normalmente tiene una escritura en la que mezcla mucho pensamiento con palabras entre, o sea, frases entre paréntesis, descripciones, o sea, no tiene una estructura un tanto peculiar. Entonces creo que Ellos dos es, hasta ahora de las tres, creo que sería la más accesible para empezar a leer a la autora. Es una pena que esté descatalogada, pero si queréis leer más de la autora, porque habéis leído por ejemplo El hombre hembra, que sí que está reeditado,
en segunda mano, en Todo Colección, que es donde lo compré yo, hay unos cuantos ejemplares. Sí que lo que pasa es lo de siempre, que la edición, la corrección, hay cosas que... Y también contaros, que creo que no os lo había dicho, que estoy leyendo, voy leyendo unas pocas páginas, no todos los días tampoco, pero bueno, es una lectura como más pausada porque es no ficción. Estoy leyendo El síndrome de la impostora, de Elizabeth Cadoche y Anne de Montarlot, ¿vale? Son francesas, yo no lo sabía, más que nada porque ahí salen muchos ejemplos de casos reales y casi todos son de mujeres francesas, entonces... Claro, me di cuenta, uy, el apellido, sí. Bueno, me está gustando muchísimo, voy por la mitad del libro, estoy subrayando mucho. También esperaré a terminarlo para contaros si merece la pena, pero yo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, creo que sí, ya os lo puedo decir. Pero bueno, también cuando os hablé por primera vez que había comprado este libro, me comentasteis muchas que os gustaría una reseña en específico y la haré. También así como un poco contando los ejemplos que salen aquí y mi experiencia personal con el tema. Y nada, ahora voy a aprovechar para merendar y ver unos cuantos vídeos pendientes que tengo de BookTube. Hola, buenos días. Hoy es viernes. Tengo mejor cara, ¿verdad? He dormido mejor. Así que esta tarde intentaré hacer alguna fotillo. Ahora me voy a hacer un par de recados y nada. Hola, he vuelto de hacer los recaditos. La verdad es que me ha cundido la mañana, ya es casi la hora de comer. Y nada, he ido a la farmacia por mis medicinas. He ido a imprimir marcapáginas, que no sé si habréis visto ya alguno. Lo que esta tarde tengo que ir a recoger los que he encargado. Y ya cuando vaya por ellos, ya os enseño cómo son. Nada, pues eso, he hecho marcapáginas para regalar cuando haga envíos y regalitos y tal. Y eso, he ido a por unos sobres para el envío de mi amigo invisible literario. He finiquitado ya todas las compras del amigo literario. Lógicamente no os lo voy a enseñar, pero estoy muy contenta. Y nada, aparte de eso, pues, ¿qué más he hecho? He ido a comprar al súper también, al de congelados, comprar alguna cosita. Y eso, como he ido a la librería por el último regalo literario, pues la semana que viene cobro la doble y ya ha salido una novela gráfica que yo llevo esperando desde que leí su antecesora, podría decirse, en agosto. Y entonces, pues nada, no la tenían a la vista. He preguntado, la mujer ha estado casi media hora buscándola porque dice, estaba en la última caja. Porque claro, ayer salía a la venta, pero en lo que llega a las librerías y tal y cual, y están muy estresadas últimamente. Entonces, pues eso. Ya está aquí conmigo y os lo voy a enseñar. Es Tótem de Laura Pérez. Seguramente
las que me seguís por Instagram ya la habréis visto, porque soy un ansias y no me voy a esperar a sacar este blog para enseñar esta maravilla, y seguramente que esta tarde me lo lea aparcando el resto de lecturas que tengo, seguramente. No sé, es una maravilla, o sea, es que visualmente me flipa muchísimo, pero es que aparte, todo lo que cuenta Laura Pérez es magnífico, o sea, me siento muy, muy identificada con su obra y estoy deseando leerla. También he comprado, es que no me he podido resistir porque este lo tenía en mi lista de deseos de libros navideños, que no encontré, o sea, el año pasado busqué en librerías, no estaba, en Amazon y estas plataformas tampoco, está en plan, eso, o sea, está el este, pero no está disponible para comprar. Y es de los libros ilustrados de Alma, que claro, hay algunos que no, yo por lo menos en las librerías de aquí no los encuentro, pero encontré que tenían una de esta edición tan preciosa, que es Breve Historia de la Navidad. Y pues eso, te habla de un montón de cosas. El solsticio de invierno, el comienzo de la Navidad, el acebo, los regalos, canción de Navidad. Bueno, esto es una maravilla. Y esto también pues me lo leeré estos días porque me parece maravilloso pues conocer todo el significado de la celebración de Navidad. Es muy bonito. Y también en el Reread, que esto fue de ayer que nos lo enseñé, que conseguí un regalo para mi amigo Invisible Literario, y encontré esta novela corta que no he escuchado hablar de ella, pero no sé, me pareció como muy acorde para esta época, y no sé, esta. Bosque frío de Patrick McCabe. Pone... Si Roddy Doyle es de Beatles de la ficción irlandesa moderna, Patrick McCabe es de Rolling Stones. Ok. Bueno, pues es un thriller de un autor islandés. Pues esto a mí me va a parecer una maravilla. ¿Qué quieres que te diga? Mejor novela irlandesa de 2007. Y no os voy a leer la sinopsis porque ya sabéis que no me gusta leer sinopsis. Puede que caiga estos días y aparque otras lecturas, puede ser, no lo sé, no lo tengo claro, estoy un poco, no sé cómo decirlo, o sea, me están gustando las lecturas de esta semana, pero no las estoy encontrando atmosféricas, entonces ya sabes, como yo leo mucho por estación, pues necesito algo atmosférico y esto puede ser una opción, no lo sé. Bueno, ¿será este blog igual de largo que el anterior? Ya aprovecho y os doy las gracias por todos los comentarios preciosos que me estáis dejando en el anterior blog. Espero, si esta tarde voy bien con las fotos y tal, responder esta tarde comentarios, y si no mañana, porque siempre digo tal y lo voy dejando. Pero antes de sacar el siguiente blog os habré contestado seguro. Y ya más o menos tengo una idea de... la foto que voy a hacer, normalmente tengo idea de una y después pues voy experimentando y va saliendo, pero tengo, me ha venido una a la mente que voy a intentar hacer. Lo que no tengo claro todavía es si voy a utilizar fondo blanco o fondo negro. Fondo blanco significa quitar todo lo de la esquina del salón para hacerla ahí, y fondo negro significa colgar la tela negra en las estanterías, que nunca lo he hecho. No lo sé. Experimentación. Hola, al final he optado por poner la tela negra. Lo hemos sujetado con libros porque yo tenía unas pinzas. Tenía unas pinzas que antes sujetaba a las barras que tenía,
pero esas pinzas no me sujetaban a la librería. Entonces, bueno, los libros, maravilla. He aprovechado la luz natural que entraba por la ventana para hacer unas cuantas fotos que tenía pensadas. Me he pintado mucho, como podéis ver. Y nada, ahora me voy a cambiar el atuendo y voy a intentar hacer otras pocas. Pero ya os digo que no tenía mucha idea. Quería hacer alguna con la corona. Así, con el vestido rojo y la corona que fuese un poco temática navideña. Y ahora voy a hacer una así un poco más invernal con tonos azules. Yo, sabéis, si veis mis fotos, suelen rondar esos dos tonos. Así que nada, me voy a cambiar el vestido. Me voy a poner otra cosa más victoriana, podría decirse. Y voy a intentar alguna cosilla. Esta vez ya con iluminación. Lo que, como voy a utilizar velas, creo que no pondré mucha iluminación. A lo mejor solo esta luz. Claro, es que en la pantalla lo veis muchísimo más claro que como se ve luego las fotos en la cámara. Pero bueno, sí, esto es transparente. Hola, ya tengo el otro look, pero tengo un fallo porque voy a hacer rollo señora victoriana que se va a la cama. No puedo estar así pintorrejeada. Entonces me voy a desmaquillar, me pinto un poco más natural y regreso. Hola, estaba yo con mis pintas y han llamado. Paquito de Libreando, ahora os lo enseño. Bueno, creo que he hecho muchas fotos, demasiadas y con pocas ideas claras. Solo tenía una idea y después pues me he dejado llevar y algo saldrá, digo yo. A veces me viene la inspiración mientras estoy retocando, veo una foto y pienso, pues esta, si la meto esto, si la retoco así y tal. Eso. Pero básicamente mi idea era hacer una sesión que fuese así un poco navideña, con elementos navideños, y otra que fuese invernal victoriana. Creo que el look más o menos lo tengo. Otra cosa es que me haya salido algo decente. Pero bueno, ahora os enseño el paquete de Libreando. Vamos a abrir. A ver. Creo que es muy navideño. Espero que sea algo navideño. O da igual, lo que sea. ¿Qué fue? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que, o sea, he vuelto a mi infancia. Yo no tenía este libro porque no llegué a tenerlo, pero lo quería. No sé por qué nunca me lo traje los Reyes, pero lo quería. ¡Qué fuerte! ¡Qué fu ¡Ostras! Es que me está viniendo mucha de esta. A mí me suena que yo este libro lo cogí en el bibliobús de mi pueblo, en la biblioteca, que era biblioteca móvil, porque ha sido abrirlo. Y yo, es que este libro lo he leído. Del Círculo de Lectores. A ver de qué año es. Del 98, ya te digo yo. Ya te digo yo. Estoy flipando. No, estas ya sabéis que llegan las cartitas y cositas, y ahora lo voy a leer. Hola, mi look del sábado. Es extraño.
No lo sé, pero me apetecía vestirme de morado. Bueno, pues termino el vlog con este plano tan precioso, como podéis comprobar. Ayer vino el padre de Xavi y nos colocó detrás del árbol, teníamos una entrada para un enchufe, y pusimos la estufa chimenea, esta que es eléctrica, es de mentira. Bueno, ya lo habréis notado. La pusimos aquí para que quede así el ambiente más chulo, porque siempre la teníamos puesta, enchufada en una de las dos habitaciones que dan al salón, entonces pues siempre teníamos cables por el medio y así queda como muy chulo. Y nada, os vengo a contar mi actualización de lecturas, porque al final hago estos vlogs y de lo que menos hablo es de lo que estoy leyendo. Podéis ver mil cosas menos lo que estoy leyendo, pero bueno, no sé, porque no me acostumbro. Lo pienso, voy a hablar de ello cuando grabe el Wrap-Up y eso. Terminé Ellos dos de Joanna Russ. Me ha gustado muchísimo. Hablaré más en el Wrap-Up. Bueno, básicamente lo que os contaba el otro día, creo que es un buen libro para iniciarse en la autora porque su estructura es bastante más sencilla que los otros que yo he leído, al menos. No es tan inconexa. Y me ha gustado mucho toda la idea que tienes, que todos los libros de Joanna Russ tienen un trasfondo feminista, una base ahí, y no sé, es muy guay. Después he empezado a leer Bosque Frío, este que os enseñaba que compré en el Reread. Llevo 60 páginas, es muy adictivo y muy fácil de leer. No sé si será un thriller un thriller como yo pensaba que iba a ser, ¿vale? Claro, todavía no llevo ni la mitad de... Es cortito, pero no llevo la mitad de la novela. Entonces, no sé, temo que va a ir por otros lados que, de todas formas, me gustan. Así que nada, ya os contaré. Vale, con los libros de la eBiblio. Tengo Riesgos de viajes en el tiempo en un 60%. Ha llegado un punto que de verdad que no es por influencia de Nikki, pero hablando con Nikki pues me comentó que le había gustado mucho el principio y el final, ¿no?, de la novela, pero que se pierde un poco. Y es verdad, o sea, ha llegado un punto que pienso, no me importa una mierda lo que me estás contando. Me gusta mucho cómo escribe la autora, pero al ser la protagonista una chica de 17 años... Claro, es una chica de 17 años y, o sea, da importancia a cosas que a mí ahora mismo me la pelan bastante. Yo quería ver más de viajes en el tiempo y no me lo está dando. Entonces, pues ha llegado a un punto que no sé si seguir leyendo o abandonarlo. ¿Qué hago? Decidme. De momento he empezado otro de la Biblia y lo he dejado aparcado. He empezado... Mira que he buscado el nombre antes de El oso y el ruiseñor, que es de Nocturna, y nada, solo he leído un capítulo hoy y tiene así un aire a cuento nórdico. No sé si alguien lo ha leído, pero me pinta muy bien para estos días, así que creo que me voy a quedar con estas dos lecturas. También leí Tótem de Laura Pérez. Os dije que no me iba a durar un día exactamente. La noche del día en que lo compré, lo leí. O sea, amo muchísimo todo el simbolismo del que habla
Laura, tanto en Ocultos como en Tótem. Creo que me los voy a volver a leer los dos seguidos, porque, o sea, terminé la novela fascinada, pero sabiendo que había cosas que no había entendido. Y creo que necesita una segunda lectura porque hay muchas viñetas sin diálogo y eso, muy, con mucho simbolismo. Y me flipa mucho. O sea, leed a Laura Pérez, por favor. Y nada, hasta aquí el resumen de lecturas. Como habréis visto, este vídeo dura más que el anterior, pero como no ha habido quejas del duramiento, ya no sé lo que digo. Como no ha habido quejas de la duración, pues eso. Sí, otra cosa os iba a decir. Ayer grabamos Xavi y yo un unboxing de mi cesta de Navidad, pero lo voy a dejar para el siguiente vlog porque dura 15 minutos el vídeo. ¿Vale? Así que lo veréis la semana que viene. Un abrazo.